amigos, hoy aquí en Jimen Vida y Estilo, el productor Javo Madrigal. And it's me you need to show, how deep is your love? Your love, how deep is your love? I really mean to love. Javo, muy buenas noches y bienvenido por estar aquí con nosotros en Jimen Vida y Estilo. Buenas noches, Jimen, gracias a ustedes más bien por la invitación, es un placer. No, pues para mí es un placer porque yo no tenía el gusto de conocerte teniendo la trayectoria tan importante que tienes dentro de la música. Que nos vas a hablar un poquito de todo, porque este hombre es una combinación de tanto talento en la cabeza, pero ahorita nos va a contar un poquito cómo iniciaste tu carrera dentro del medio. Mira, bueno, yo primero tengo un acercamiento a la música. A los 4 años se me ocurre acercarme al piano de mi abuelo y descubro que la música me encanta. Ajá. Pasé toda la juventud tocando música, pero pues a nivel 100% íntimo con los amigos, sí, etcétera. Y empiezo de forma profesional cuando digo, bueno, si me gusta tanto hacerlo, ¿por qué no ganar dinero explotar, de ello y ¿verdad? Hacerlo en forma? Empiezo con la música en el rubro de la trova, de los cantautores, ajá, compositores como Fernando Delgadillo, Edgar Oseransky, Lascano Malo, Raúl Ornelas, Miguel Insunza, todos ellos grandes amigos con los que hemos alternado en un momento u otro. Ajá. Y pues bueno, ahí comencé. ¿Estuviste con Jeans? Fui guitarrista con las Jeans, así desde 5 años más o menos. ¿Qué tal es trabajar con ellas? Porque yo las conozco. ¿Qué tan difícil es estar con ese tipo de personas? Fue una experiencia maravillosa. Oye, platícame, ¿qué diferencia encuentras de trabajar con Jeans a otras personalidades que también sé que están dentro de tu repertorio? Bueno, ahí hay algo muy importante. Cabe mencionar que Jeans fue mi primer artista grande con el que toqué. Okay. Como te comenté, desde niño la música me gustaba muchísimo. Yo me ilusionaba y pensaba cómo sería tocar en un estadio como el Estadio Azteca o en la Plaza de Toros o en el Palacio de los Deportes, lugares así tan icónicos y tan grandes. Y con Jeans llegué a cumplir prácticamente cada uno de esos escenarios. Ajá. Entonces, primero que nada, siempre un gran agradecimiento a mi entonces director, Pipe Javier, el buen Pipe. Ajá. Con otros artistas llegué incluso a ser director musical, por ejemplo, de la española Inma Serrano. Una extraordinaria compositora, cantautora, fabulosa como persona también, superhumana, muy linda ella siempre. Uh-huh. Con quien también aprendí muchísimo, porque aunque yo era el director musical, tuve la oportunidad de juntar a una banda con unos talentazos enormes. Ajá. Gente como Jesús Mesa La Bruja, que llegó a ser director musical de Gloria Trevi, de Susana Zabaleta, Andrés Piedra Vargas, un pianista que llegó a tocar con el vocalista de Toto, por ejemplo. Ay. Y gente así de ese nivel todo el tiempo. Era muy importante. Gente que es lo mío. Pero era gente que a mí me superaba en cuanto a estudios y técnica por mucho. Y entonces me decían, oye, ¿no te sientes raro por ser el director de tan grandes personalidades? Decía, no, un buen director no tiene que ser el que más conozca, tiene que ser el que sepa rodearse de la gente adecuada para que el proyecto funcione. Platícanos de las otras facetas de tu vida. Bueno, para esto creo que tendría que hablar un poquito de lo que me ha tocado vivir así de manera muy resumida, porque no queremos aburrirlos, pero siempre he sido una persona excesivamente apasionada. He sido una persona que si algo me gusta me clavo y no lo suelto. Eso incluye lo bueno y lo malo. Okay. Y en el medio en el que me desarrollé, en el medio en el que siempre me he desenvuelto, porque soy publicista, también me he dedicado mucho a la publicidad, soy locutor. ¿Eres locutor? Soy locutor. Con razón la voz. Muchas gracias. Y bueno, cuando llevas un mes de gira, ya no hay fuerzas y empiezas a depender de otras cosas, las que incluso llegas a caer en adicciones. Yo tuve una etapa muy fuerte, que, bendito sea Dios, estoy libre de ella ahorita. Oye, pero yo creo que eso se da mucho en la gente con tanto talento como tú, de ese tipo de adicciones. No quiero decir que todos tengan adicciones cuando hay talento, pero cuando hay gente como tú que mezcla música, tantas cosas en la cabeza, ese tipo de adicciones suele pasar. ¿Pero con eso te concentras más? No es así. No, en realidad casi toda adicción es un mero pretexto. Claro. Yo lo que pasa es que en verdad me gustó la fiesta y me amarró. Esa es la verdad de las cosas. No era porque, es que con esto voy a crear mejor. No, no.
Okay. Solo hay una opción que conozco y esa opción es herbolaria 100%, es el cannabis. Todas las demás drogas no sirven, enrolan, es mi punto de vista. Oye, y ahorita me estabas comentando que también estás muy metido en un tipo de conferencias. Platícanos un poquito qué es eso. Conferencias, es por eso mismo. Me gusta la idea de colaborar de una u otra forma para dejar un mensaje positivo a la gente. Ajá. Y para poder enriquecer de una u otra forma, aportar con mi granito de arena. Y mi granito de arena es... manejándome con muchos conferencistas de muchas tallas. Soy el production manager de una empresa que se llama Conferencistas. Sí, pero ¿a quién les manejas? Porque a mí me sorprendió la lista de talentos a los cuales estás como manager. Pues tenemos a gente como Ricardo El Finito López, Denis Dresser, Toño de Valdés, Chucho Ramírez, Alex Day, de distintos, de rubros muy diferentes gamas. Uno de otro, exactamente. Si me piden motivacional, tenemos motivacionales. Si me piden un especialista en finanzas y economía, lo tenemos. Alguien en politología, en política, claro. La doctora Denis Dresser, por ejemplo, claro. Experiencia de vida y cosas así. Ricardo El Finito López, y así hay un montón de gente. Entonces, me gusta participar de manera que desde mi trinchera pueda ayudar de una u otra forma a la gente y pueda tomar lo que le sirva. Decía mi abuelo, toma lo bueno hasta de los malos, pero lo malo ni de los buenos. Bueno, Jawa, vamos a mandar a una pausa comercial. Perfecto. Y vamos a regresar porque esta entrevista está poniéndose cada momento más interesante. Esto es Jimmy Vida y Estilo y regresamos después de esta pausa. Oigo cómo llama una campana que a esta hora de la mañana ya se fija en el reloj. Oigo el viento que sopla ligero y oigo el estruendoso vuelo pasajero de un avión. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso con Jawa Madrigal. Y para mí es un hombre, como les dije hace rato, es un hombre como una caja de sorpresas. Lo vas abriendo y vas sacando más y más cosas. Porque ahora me estabas comentando que estás en una cumbre, ¿verdad? Así es. ¿De qué se trata esta cumbre? Bueno, se llama Cumbre Internacional Ciudades Resilientes. Ajá. Ya tenemos 2 años elaborando este proyecto, llevándolo a cabo poco a poquito. Me asocié junto con Fernando Hernández Avilés, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, y con Alma Astilla Ramírez, una pedagoga que tiene mucho conocimiento en educación y tiene unas ideas bien interesantes en cuanto a proyectos. Y se nos había ocurrido hacer esto, originalmente iba a ser un foro, de un foro creció a congreso, de congreso creció a cumbre. Es un evento en el que está involucradas instancias como Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Unión Europea, Banco Mundial, Greenpeace, etcétera. Son muchas instancias que están procurando ellas, estas instancias, tienen sus indicadores que van a ayudar a la mejora de la humanidad de una u otra forma. Okay. Nosotros tomamos indicadores de una instancia y otra hasta sumar 10 indicadores como salud, educación, gobernabilidad, derechos humanos, cultura y deporte. Entonces, o sea, abarca prácticamente todo, ¿no? Así es. En esta cumbre lo que vamos a hacer es que estamos trayendo especialistas de 4 de 5 continentes del planeta. Ajá. Estamos trayendo especialistas en temas de educación, de salud, de gobernabilidad, etcétera, de todo eso. Vamos a poner 10 mesas de discusión. Ajá. Cada mesa es un indicador de los que mencioné, con 10 especialistas en el tema, y van a debatir hasta lograr juntar lo mejor que pueden ofrecer, según su visión, a la humanidad en su tema, en su claro. ramo. Con todo esto que se genere, vamos a hacer algo similar a un tratado. En este caso, el nombre adecuado oficial es una acta acuerdo, según lo que nos indica Relaciones Ajá. Exteriores, en el que vamos a permitir que las distintas ciudades se conviertan en resilientes, es decir, se les dé el título de ciudad resiliente a partir de cumplir esos indicadores. Si una ciudad okay. está bien en salud, en educación, en gobernabilidad, en derechos humanos Ajá. y en todos esos temas,
Entonces se va a poder definir como una ciudad resiliente. Es muy importante mencionar qué es resiliente, qué es resiliencia. Bueno, resiliencia es la capacidad humana de superar la adversidad y hacer algo bueno a partir de ella. Ah, okay. La adversidad se nos presenta a todos en la vida de una u otra forma. Aquí lo importante es, ok, se nos presentan los problemas, pero ¿cómo corregirlos? Nadie vinimos con un instructivo a la vida. Entonces, con las bases de resiliencia, vamos a aprender cómo tomarlo mejor y reconstruirlo. Si algo no lo puedo cambiar, no me voy a traumar en ello, ni me voy a clavar. Mejor veo cómo a un lado y continúo haciendo otras cosas. Exactamente, sí, exacto. De eso se trata. ¿No? ¿Y cuándo empieza esta cumbre? Esta cumbre es el próximo 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, va a ser en la ciudad de Querétaro. Ahí es la sede, prácticamente. Así es, en el Centro de Congresos y Convenciones de Querétaro, el nuevo, que es un lugar hermoso, este enorme, de verdad, maravilloso. Todo esto va de la mano con el gobierno de Querétaro, con el municipio de Querétaro. Claro. Vamos a tener invitados muy importantes de varias partes del mundo. Van a haber mucha gente de la política porque hay temas importantes en esto. Por ejemplo, una de las invitadas para conducir una mesa, la mesa de derechos humanos, es precisamente la doctora Denise Dresser, claro, que es especialista en derechos humanos, además de política y otros temas, ¿no? Y así van a estar todas las mesas con grandes, grandes personalidades. ¿Tiene una fecha de duración esta cumbre? Son 3 días nada más, tres días, el 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. ¿Cómo tiene que ser esa mujer que llegue a conquistar el corazón de Gabo Madrigal? Tiene que ser una chica que sea honesta, que tenga el corazón abierto. Tiene que ser espiritual, no me refiero a religiosa. Tiene que ser espiritual, tiene que estar en paz consigo, con la naturaleza, con la vida. Porque yo suelo ser muy pacífico, mi mentalidad es muy hippie. Entonces, oye, Javo, y para que todas las chicas empiecen a mandarte solicitud, o para que te contraten para alguna producción, o para que nos platiques más de esta cumbre, ¿cómo le pueden hacer? ¿Dónde pueden te localizan? Contactarme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Javo Madrigal, tal cual, Javo de Javier, más que Javo Madrigal. En Twitter estoy igual, @JavoMadrigal, Instagram idéntico, YouTube, en todos como Javo Madrigal. Me pueden escribir a javomadrigal@gmail.com y pues estoy siempre a las órdenes de lo que quieran. Hasta la fecha, aunque he trabajado en grandes producciones, en grandes cosas, hice una película en el 2000 con Pilar Montenegro, con Julio Alemán, con Alejandro Tomás, y fue maravilloso. Qué padre. Pero aunque hemos estado en grandes producciones, a mí me dicen, oye, ¿puedes venir a tocar el cumpleaños de mi chava? Somos 20 y tantas personas. Claro, voy, me llevo mi guitarra y la armamos y yo encantado. Qué yo soy padre, muy bohemio. ¿No? Me gusta padre, mucho. Qué padre. Y estoy a sus órdenes para lo que gusten. Pues, Javo, la verdad, para mí fue un súper orgullo conocerte. Es un hombre con mucho talento. Espero que pues no sea la primera, sino que sea la primera de muchas, más que nada. Te doy las gracias por haber estado aquí con sí, nosotros. Encantado estoy yo, de verdad, muchísimas gracias. El honor es completamente mío, es un placer, no teníamos el gusto y es, les voy a decir tras cámaras, es una persona tan agradable, además, en verdad, gracias, es una gran persona y es un placer estar en tu programa. Pues no me queda más que, ahora sí que despedirnos, amigos. Esto fue Jiménez Vida y Estilo y nos vemos la próxima semana.